Bueno, hicimos una minuta de comunicaciones preguntando que nos informen sobre la orden de compra que emitió el Instituto Cultural. Queremos saber cuál es el fundamento de estos 52.000 pesos y cuál fue el criterio por el que fue hecho gastado este dinero. Lo que sí, también queremos saber cuántas horas extras se utilizaron en en el evento, el armado del escenario, y si lo pagó la municipalidad o lo pagó el empresario, porque los últimos eventos que se han hecho en la ciudad, muchos de esos cuando son en feriados o en días que no está el personal municipal, lo tiene que pagar la persona que hace ese evento. Queremos saber si en realidad fueron ese dinero. Era un escenario bastante grande, se llevó mucho tiempo. Queremos saber eso nada más, que no tenemos esa notificación. Además, recordemos que el Fondo Municipal de las Artes, este es un dinero que queda de todos los espectáculos mayores a 1.500 espectadores, bueno, le queda el 8%. Entonces nosotros no queremos saber si afectó eso, este dinero que se ha pagado, afectó o restó a este Fondo Municipal de las Artes. Nada más que eso. ¿Y esto bajo qué área estaría? Sobre el Instituto Cultural. Hace dos jueves en el Consejo Deliberante, también Integración Ciudadana, sacamos un pedido porque muchas organizaciones sociales no han estado cobrando los subsidios. Bahía Che, por ejemplo, Nido, que tendrían que haber cobrado hace, por lo menos en el mes de agosto, que solicitaron en el mes de mayo el subsidio, no habrían cobrado. Y tenemos tan rápido esta orden de pago, ha salido muy, muy rápidamente. Así que bueno, queremos saber. Desde el lado político, en realidad, no estamos para nada de acuerdo si esto pasó. Solamente queremos preguntar. Decíamos de la polémica generada porque, entre otras, esta tarde Agustina López, representando un encuentro de artistas por la no violencia que se viene registrando desde hace varios años en Bahía Blanca, confirmó que a esta organización la municipalidad les dijo que no iba a haber un solo peso porque justamente había restricciones en el aspecto presupuestario. La propia Agustina López así lo relataba esta tarde a Cable Noticias. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es organizarnos porque hoy en la mañana nos enteramos que, bueno, el Instituto Cultural ha decidido no darnos ni sonido, ni escenario, ni baños, ni nada de todo lo que venimos gestionando hace 6 meses. El octavo encuentro de artistas por la no violencia hacia mujeres, niñas y niños, que, bueno, es un evento permanente. Ya nos habían avisado que no íbamos a estar dentro de la partida presupuestaria para eventos permanentes acá en Bahía Blanca. Así que, bueno, básicamente nos han sacado todo. ¿Sospechan por qué ha sucedido eso? Sí, claramente esto es una avanzada de la derecha y una decisión política de asignar recursos a otras cosas, como por ejemplo el recital de Arjona, donde fue cedido 52.000 pesos para el alojamiento de él y sus músicos y productores, siendo un evento privado, siendo un evento que ha recaudado muchísimo dinero y sin embargo ese dinero no se cuenta para sostener la cultura local y popular. ¿Y entonces cómo se pueden llegar a organizar? Bueno, acá estamos organizando, tendremos alguna audiencia con el intendente, a medida que vayamos tomando decisiones las vamos a ir subiendo en la página y nuestra página es octavo, con número romano, encuentro de artistas por la no violencia hacia mujeres y niños, con X. Así que, bueno, todas las novedades van a estar subidas ahí. Y bueno, esto no puede quedar así porque es una de las tantas cosas que han pasado este año y han reducido el presupuesto, el ya escaso presupuesto que había para sostener el arte local.